El concurso Bayosmel Sousa es presentado por Altamira Village, Froilán Páez, Salomé Makeup, El Castillo, Oltremare, Oscar Rondón, X Street, Garbot, Dolce Relax, JM Footwear, Ikin Margarita Hotel and Spa, El Arabito, VIP Fitness, Aguavista, Ivo Contreras, Hamdela, Hago Moda, Pet to Go. San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela. Bueno, aquí estoy ya en el estado Táchira. Ahora voy a visitar un pueblito que está por aquí cerca, que se llama Peribeca. Y después voy para la ciudad a cambiarme de ropa e ir a visitar las candidatas a ver qué tal están. Iglesia Parroquial de Peribeca, San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela. No podía dejar de venir al Táchira sin pasar por Peribeca, este pueblito que me encanta, donde está esta iglesia toda hecha de piedra, que es de la Virgen del Carmen, la primera mujer que yo dibujé cuando era niño. Táchira, uno de los tres estados andinos donde se realiza la Feria Internacional de San Sebastián, patrono de la ciudad de San Cristóbal. Es un estado fronterizo de la región, lo que hace de su gastronomía una de las mejores del país. Atravesado por la extensión de la cordillera de los Andes, divide al estado en tres regiones con climas particulares: templado, tropical y tropical de sabana. Su arquitectura es única y el Ateneo del Táchira es el más antiguo de Venezuela, así que cuando nos visites tienes que conocerlo. Primer encuentro de Osmel con las candidatas del estado Táchira, Venezuela. Buenas tardes, bienvenido. Yo soy Yanni Monzón, tengo 19 años de edad y actualmente estoy cursando el tercer semestre de informática. Hola Mel, yo soy Jelima Bautista, tengo 21 años de edad, nací en Caracas, pero mis padres decidieron mudarse a San Cristóbal. Soy cantante, me encanta la música ranchera y más cuando estoy en una fiesta le canto a todos. Y porque sea bonito, buen amante y bien parado, no crean que de llorar. Y es verdad que está muy bueno, que todo lo hace bien hecho, más no le voy a rogar. Soy bailarina integral y pionera en el estado de un ritmo que se llama Brazilian Cuarto. Pero, ¿cómo lo hace así para el público? Sí, claro, doy clases. Y tiene bastantes alumnos. Sí, desde los 6 años hasta los 55. Ay, qué bueno. Aquí estoy, frente a ti, y con mucho amor y cariño te hice este rico pastel y espero que lo disfrutes. Gracias.
general. Niña, pero está bello. Ay, sí. De todos modos, allá también hay un platico, si gusta, tú te lo puedo pasar para que... No, esto me lo como yo sé. Al casting fue a acompañar a mi prima y alguien me miró, vio una lucecita a mí que podía estallar y me dijo, oye, tú cuando mides, yo le dije, yo mido 1.70 y me dice, ¿no quieres participar? Yo le dije, yo no sé caminar, yo no sé hablar, yo no sé nada. ¿Eso no importa? Y me dijo, no me importa, busca un traje de baño. Lo importante es quererlo. Yo soy Mar Azul Sánchez Paón. ¿Qué mejor día para conocerte? Que hoy, el día de hoy, estoy cumpliendo 19 años de edad. ¿Hoy? Hoy. Ay, feliz cumpleaños. Gracias. Te es fácil rebajar. He botado 13 kilos. Que la pases bien hoy. Gracias. Creo que puede haber algunas que se pueden trabajar y sacar algo bueno. Aquí siempre ha sido así, pero bueno, hay que respetar lo que hace Wolfram, que hace un trabajo de hormiguita, porque aquí tampoco es que hay tantas por toda la ciudad, sino que es una población de... Hay mujeres bonitas, pero que todas son muy bajitas. He aceptado el reto porque en él pues siempre hemos tenido pues el orgullo de ser venezolano, el orgullo de brillar en el mundo, y yo creo que hasta que él me lo permita pues iré de la mano de él y siempre deseándole a él pues mucha salud, mucha que sigan su ideas, sus proyectos, porque es una persona digna de admirar y que bueno, orgulloso yo de estar al lado de él. Y de las muchas bajitas que hemos visto, ninguna ha sido arrolladora, por lo menos hasta ahora. Entonces bueno, vamos a ver cómo se ven ahora en el evento, en la noche, en el escenario, la proyección que tienen, cómo se manejan. Y de ahí veremos cuáles son las que vamos a rescatar para llevar a Caracas. Me siento bien, es un grupo muy disciplinado. Solamente tengo 2 meses y medio con ella. Ha sido muy ardua la tarea de clase de oratoria, pasarela, tienen cursos de maquillaje. Todo lo que el señor Osmel nos ha enseñado a nosotros, lo hemos querido dar en estos 2 meses y medio. Espero que el trabajo, que a pesar de que fue en corto tiempo, fue muy a prisa, cumpla y dé su fruto en la noche del evento. La última que pasó, tiene una cara lindísima, pero está, porque por eso yo le dije que sería fácil trabajar, porque estaba bastante pasada de libra, y eso lo hace ver. Si bien tiene la cara linda, el cuerpo se le ve como no armonioso. Llegada del zar de la belleza a la noche de gala. Cerrarse las puertas para hacer eventos de belleza importantes en el interior de la República, no solamente en Caracas. Fíjate esto, qué bonito en el Táchira. Una presentación fina, bonita, lujosa, con mujeres bellas, porque hay mujeres en todas las ciudades donde uno va. Ya ustedes van a ver qué cantidad de mujeres bellas hay aquí. En la presentación del opening
fue muy fina, muy bien coordinada, una versión de flamenco llanero. Y bueno, ya ustedes ven que este es el noveno casting que hacemos y cada uno en cada una de las 9 ciudades ha hecho unos eventos maravillosos. Las 6 candidatas seleccionadas son... Primera seleccionada es la participante número 15, Luisana Ocampo. Clasificada. Soy Luisana Ocampo, tengo 24 años de edad. Soy pasante de nutrición y dietética en la Universidad del Zulia. Me gusta mucho la labor social. Pertenezco a Manos Amigas en Maracaibo, que es una fundación de niños con desnutrición. También uno de mis pasatiempos es compartir en familia, ya que mi familia es mi pilar y soy una persona muy hogareña que le encanta compartir con su familia. Clasificada. Yo soy Mar Azul Sánchez Paón, cuento con 19 años de edad. Actualmente no estoy estudiando, pero aspiro a estudiar hostelería y turismo, asimismo hacer el curso para tripulante de cabina y anhelo hablar fluido el inglés, francés y bases de mandarín para tener un buen desenvolvimiento en lo que sería mi carrera. Recibimos 16, Daniela Carmina. Clasificada. Soy Daniela Pernil, tengo 23 años de edad, estudio Derecho, voy por el tercer año. Mis pasatiempos es el mundo del modelaje, me encanta la pasarela, también monto caballo, me fascina. Y una de las cosas que también suelo hacer con mi tío, en algunas lo acompaño en muchísimas actividades teatrales porque me encanta. Seleccionada número 4, 5, Ani Rodríguez. Clasificada. Hola, yo soy Ani Rodríguez, tengo 26 años de edad, soy de Caracas. Actualmente estudio diseño de moda, es algo que me apasiona desde que soy muy pequeña. Mis pasatiempos, me encanta hacer ejercicio, escuchar música, pasar tiempo con mi mascota. La número 5 es la participante número 18, Ana Michelle Herrera. Clasificada. Soy Ana Michelle Barrera, tengo 23 años, acabo de culminar mi carrera de Derecho.
Actualmente trabajo como community manager y también soy profesora de flamenco. Tengo más de 14 años en este arte, me encanta. Uno de mis pasatiempos últimamente es hacer deportes extremos. Última seleccionada de este casting regional, Ela Osa. Clasificada. Yo soy Daniela Osa, tengo 19 años de edad. Actualmente curso el sexto semestre de Comunicación Social en la Universidad Santa María, Núcleo Barinas. Mis pasatiempos es el modelaje, me gusta bailar y escuchar música y ver películas y series. ¿Qué te motivó a participar en el concurso Biosmell? Decidí participar en este casting porque siempre había estado en mi mente entrar en un concurso de belleza, pero nunca me había atrevido. Había acabado de culminar mi carrera de derecho y dije, ¿por qué no? La verdad es algo raro porque la que mandó las fotos al casting fue mi mamá, sin decirme. Entonces, mi mamá lo mandó sin decirme, me llamaron y bueno. Desde ahí ya enamorada y comprometida con el proceso, como no tienen idea. Decidí participar en este casting principalmente porque quería probar cosas nuevas, vivir experiencias totalmente diferentes a las que estaba viviendo y me atreví a tomar este nuevo camino. ¿Cuentas con el apoyo de tu familia? Mi familia me apoya desde el día uno. Siempre he contado con la bendición de tener una familia muy numerosa que me apoya en todas las decisiones y propósitos que yo tenga para mi vida. El apoyo de mi familia ha sido bastante importante dentro de este concurso, aunque en principio ninguno sabía. Mi mamá no estaba al 100% segura de todo este plan, pero siempre me dijo que la decisión que tomara, ella me iba a apoyar. Y hoy en día está ahí para mí. Y todas las personas que me han demostrado su cariño, es increíble. Desde siempre me han apoyado. Este no es mi primer concurso. Con este son 3 concursos. Y para mí ellos han sido un apoyo incondicional. De verdad, este éxito es para ustedes. Me apoyan total. Como te dije, mi mamá fue la que mandó las fotos. Mis hermanos, tengo hermanos, están fuera del país. Y todo, o sea, eso es mensaje tras mensaje. Yo siento desde que empecé aquí que es mi cumpleaños. O sea, todos los días es un mensaje, éxito, felicitaciones. Y cada vez que hay un evento, entonces, está muy orgulloso y yo estoy muy contenta de poder brindarles esa emoción a través de esto. Estoy sumamente agradecida con cada una de las personas que me han apoyado en todo este camino, en todo este trayecto, porque son base fundamental. Me genera inseguridad de mi físico, mis orejas. Desde pequeña, toda mi familia me ha fastidiado por las orejas grandes. Me han dicho, ay, es que tú agarras señal por todo eso. Pero realmente es algo con lo que he aprendido a vivir y no es nada del otro mundo. Pues creo que yo misma me saboteo un poco cuando no lo hago bien o a lo mejor no me veo tan bien o buscando ese estereotipo. Lo hacía, ya ahora acá pues he agarrado bastante confianza en mí, pero en ese caso era como no hacerlo bien o no cumplir con las expectativas que me estaban pidiendo en ese momento. Ha sido un camino difícil, pero he logrado muchas cosas hasta la actualidad. Ahorita yo he perdido 13 kilos, aspiro a seguir bajando porque sé que todavía me falta mucho proceso, pero estoy 100% segura de que lo voy a lograr. ¿Cómo te sentiste en tu encuentro con el Zar de la Belleza? Mi primer encuentro fue un éxito, de verdad, desde muy pequeña era un sueño conocer a Osmel Sousa. Para mí esto es un sueño cumplido. En mi primer encuentro con Osmel me sentí súper bien. Es algo que desde niña siempre había soñado y bueno, se me cumplió justo el día de mi cumpleaños. Me felicitó por mi cumpleaños, me dijo que esperaba que la pasara muy bien con mis familiares. Bueno, me sentí muy a gusto porque en la primera entrevista
me miró muy bien y esa fue la primera impresión. Pensé que me iba a mirar mal, como muchos saben. Él tiende a ver mal a la persona y, bueno, conmigo fue todo lo contrario. Me sentía súper nerviosa porque estar con el zar de la belleza es el sueño de toda mujer. Cuando lo vi salir del ascensor, de verdad sentía que era algo que... un sueño hecho realidad. O sea, no sentía que lo estaba viviendo, pensaba que lo estaba viendo era por televisión y no en vivo. ¿Cómo te sentiste en tu desfile en traje de baño? En mi desfile de traje de baño estaba... cuando te sientes la música, cuando te pones la ropa, estás maquillada, es otra cosa totalmente diferente a cuando estás en ensayo. Y me sentí gigante, gigante, empoderada, como dicen ahora, y nada, salí y lo vi a los ojos y ahí, ¿era ahí o era nunca? Siempre nos dijeron, esos son sus 2 minutos y tienen que aprovecharlo. Y pues, creo que lo logré un poquito, por lo menos, hasta para llegar hasta acá. En mi desfile de traje de baño me sentí poderosa. Pensé que nunca iba a hacer eso frente a tantas personas, tanto público, porque siempre me había sentido insegura en cuanto a mi cuerpo. Pero sé que ahora, si yo me lo creo, no hay nada que me pare. En mi desfile en traje de baño me sentí súper orgullosa, ya que hace 3 meses no tenía el cuerpo que tengo hoy. Y sé que puedo mejorarlo y súper feliz de todo lo que viví en ese desfile de traje de baño. En mi desfile de traje de gala, de verdad, fue hermoso. Me sentía bella, sentía que irradiaba luz y me encantó, realmente me encantó. Tuve el apoyo de mi diseñador y fue, o sea, para mí se destacó como en el vestido, pero no lo había visto y apenas lo sacó, casi que me pongo a llorar de la emoción. En mi desfile de traje de gala, bueno, te cuento que uno de mis sueños era lucir un vestido rojo y lo logré gracias a mi diseñador. Me encantó. En mi pasarela de traje de gala me sentí muy elegante. Totalmente el vestido de 10 enchona, espectacular. Por ahí oí que era uno de los favoritos y eso me hizo sentir muy segura al momento de caminar. ¿Cómo te sientes compitiendo contra una transgénero? Competir con una chica trans no es un obstáculo para mí. Realmente pienso que los concursos de belleza son para mujeres de nacimiento. No estoy de acuerdo, pero pienso que todos de igual manera merecemos una oportunidad en nuestras vidas, sea cual sea nuestro obstáculo. Sobre la participación de mujeres trans en los concursos de belleza, yo estoy de acuerdo. Siento que era necesaria la inclusión, ya que todas tienen un sueño y cada una debe luchar por eso. Cada una brilla con luz propia. Hola, niñas. Bienvenidas a mi casa. Prestada, por supuesto. Bueno, niñas, bienvenidas a mi casa. Gracias. Prestada, por supuesto, porque es de un amigo mío y su esposa. Pero una casa bellísima aquí en San Cristóbal. Yo les quería hablar un poquito de lo que va a ser el programa. Esto es un reality que no es un concurso como concurso, porque como concurso existen 50.000 concursos aquí y no vamos a estar compitiendo con ninguno. Esto es una novela con personajes y cómo se prepara una reina de belleza. Entonces, bueno, ¿cuál es la opinión de ustedes? Que quiero ser la protagonista de esa novela. ¿Pero tú quieres ser la mala o la buena? La buena, la protagonista, no la antagonista. Pero la antagonista también la pasa chévere, así que... Quiero que la gente vea. Porque a lo mejor hay que ser hasta una actriz para una telenovela fuera, qué sé yo. Porque ese programa lo va a ver, no solamente lo ven aquí, lo ven en todos los países. ¿Y ustedes qué opinan? A mí me encanta.
encanta porque es algo nuevo y sería la buena, pero también la villana. Tú tienes cara de maluca. A mí me parece perfecto porque a pesar de que sé que me falta bastante preparación en el sentido que dijiste de ser una persona delgada, llegar a ese estándar, siento que puedo. ¿Cuánto rebajaste tú para estar en el 13 circo? 13 kilos. ¿En cuánto tiempo? 2 meses y medio. Sí. Porque en un mes tienes que estarte como 7 u 8 más. Déjame decir una cosa, que de todos los castings que yo he ido, que han sido ya 9, donde me ha impactado más los trajes de noche, ha sido en este. ¡Qué bueno! Para empezar a armar el lío desde ahora. ¿Por qué es que tú tienes, por qué es que tú crees que debes de ganar? Porque soy una mujer muy apasionada y dedicada y creo que todo esfuerzo vale la pena. Y durante estos 3 meses en la experiencia, sí me he esforzado mucho, empezando con dejar mi hogar atrás y adaptarme a un nuevo lugar, solo con eso. ¿Y tú? Porque desde muy pequeña este ha sido mi sueño, lo voy a lograr y lo voy a cumplir. ¿Y tú? Pienso que cuando se me mete algo en la cabeza, me cuesta mucho sacármelo. Soy muy constante, muy disciplinada y hay veces que se pone difícil y es cuando más sigo, o sea, no importa lo que se me atraviese en el camino, paso los obstáculos y eso es un sueño para mí. Entonces, voy por él y lo voy a conseguir. Yo quiero ganar porque soy una persona que cuando tiene un objetivo en mente, lo cumple. Mi meta fue bajar de peso y ya bajé 10 kilos en estos 3 meses. Así que si puedo con eso, puedo con muchas cosas más. Entonces, que tú tienes una cosa que hay que, no sé cómo se va a... ¿Cómo vamos a estudiar eso? Porque cuando yo te vi ayer en la reunión, tus ojos son azules, azules. Y ahorita no se ven. Sí, eso pasa cuando ya es de noche, se me ponen grises. Es como que me cambian de color. Pero en el escenario tampoco se veía. Algo en maquillaje que hay que cambiar. Bueno, déjame decirle algo porque yo me gustan las cosas claras. Yo soy muy claro y digo de frente lo que es. La mejor contestación fue la tuya, espontánea, dijo lo que sentía y dijo algo que no es lo que dice todo el mundo. Yo creo que voy a ganar porque tengo las cualidades, todas tienen las cualidades, pero hay que decir algo. Es muy importante el verbo, lo que se habla, lo que se dice, para atrapar. Porque si tus contestaciones son... la contestación que tienen todas, casi la mayoría, no impacta. Pero tú dices algo interesante y por eso hay que poner a trabajar el cerebro. Eso, las reinas de belleza actuales son así. Entonces tú tienes que trabajar eso, ¿viste? Porque van a competir con muchas. Ahora van a ir casi 80 o qué sé yo. Y después van a ganar 15 nada más. Y esas 15 tienen que ser 15 fuertes candidatas. Entonces, por eso digo que se preparen bien para cuando lleguen a Caracas, porque bonitas están. Por eso fueron escogidas. Pero hay que preparar a todo lo demás. Bueno, después de este arduo trabajo en el Táchira, ahora salgo para Falcón a buscar otras 5 o 6 más. Vamos a ver. Así que ustedes ya saben, suscríbanse a mi canal de YouTube. Pero una cosa, no se olviden de tocar, ¿saben qué? La campanita. Hoy solo puse 2, las otras adornarán el evento esta noche.
El concurso Bayosmel Sousa fue presentado por Altamira Village, Froilán Páez, Salomé Makeup, El Castillo, Oltre Mare, Oscar Rondón, X Street, Garbot, Dolce Relax, JM Footwear, Ikin Margarita Hotel and Spa, El Arabito, VIP Fitness, Aguavista, Ivo Contreras, Hamdela, Hago Moda, Pet to Go.